de Venezuela. Allí está el saludo entre ambos capitanes. Eder Farías por el conjunto de Atlético Venezuela. Álvaro Forero, que regresa a la titularidad por el equipo de Trujillanos. Bueno, el goleador del campeonato, allí lo vemos. El jugador de Atlético Farías, que además viene de marcar uno de los goles ante Academia Puerto Cabello. Líder goleador a dos de ser el máximo goleador del elenco capitalino. Allí los árbitros del partido de hoy de Táchira, Jimmy García, acompañado de Jonathan Frade, Antonio García y Rey Soto, también árbitro de Cojedes, los cuatro árbitros de hoy. Y este es el once de Trujillanos, el equipo de Martín Carrillo. Forero en el arco, va Parra, Ponte, Umbrí y Carmona, la línea de atrás, dos los volantes, Rueda, Vivas, Andrés Torrealba, y arriba el tandem de ataque, Massa y Nelson Pérez, del equipo de Martín Carrillo. Bien, ahí la imagen de Martín Carrillo. La veremos a continuación. Sonriente, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saludos. Y ahora repasaremos el conjunto de Atlético Venezuela, el equipo de Jair Díaz. Tiene a Lima del arco. Vuelve a Lima luego de cuatro partidos en la banca. Va Morguillo, Gómez, Johnny González, José Hernández, los cuatro de atrás. Los volantes May Villero, Kenny de Vasconcelos, Robin Ramos, acompañado por Carlos Sosa, y arriba Luis Castillo. Y el goleador, el depredador, el rifle Eder Farías, el equipo de Jair Díaz. Bien, vendrá la imagen a continuación del profe Jair Díaz. Profe que ha logrado darle competitividad al equipo luego de haber tenido un arranque bastante flojo. Bueno, no tenemos la imagen al final. Y que Trujillanos a Jair Díaz, el timonel del Atlético, le trae buenos recuerdos. Ese día debutó hace alrededor de un mes precisamente contra Trujillanos y logró el lauro en su debut con Atlético. Buen dato ese. Todo listo para el inicio del compromiso. Bueno, va a rodar la pelota allí. Vuelve Eduardo Lima, cuatro partidos. Tenía en la banca, tapaba a Jesús Briceño, el arquero de 22 años de edad. Hoy vuelve, luego de un largo periodo a la titularidad, Eduardo Lima, el hombre de Maturín. Allí la imagen del árbitro Jimmy García. Y allí la orden, y rueda el balón en la bombonerita y narra Irving Clon Pérez. Comienza el...